Continuamos analizando los diversos aspectos reglamentarios para una mejor comprensión de nuestro rugby. Una de las situaciones que provoca mayor cantidad de inconvenientes es la que deviene después de que un jugador es tacleado, derribado o cae al piso. Un jugador en esa situación no debe yacer sobre, más allá o cerca de la pelota para impedir que los oponentes obtengan posesión de ella y debe tratar de que quede disponible de inmediato, de modo que el juego pueda continuar. Se puede soltar la pelota poniéndola o empujándola en el suelo en cualquier dirección, siempre que lo haga inmediatamente a través de alguna de las formas básicas. De estas modalidades, la situación más riesgosa es la conocida como squeeze ball, la cual está prohibida para divisiones juveniles y requiere especial atención por parte de árbitros y jugadores. Seguiremos enfocando el desarrollo de las leyes del juego en entregas sucesivas.